Love is bright as ever, even in the shadows. Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Carla y subo videos sobre belleza y salud todos los lunes y jueves, así que por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación. En mi canal encontrarás los mejores trucos de belleza y lo mejor para que te sientas bien contigo mismo y cuides tu salud. Hoy les voy a dar mis productos secretos para el cuidado de la piel y también les voy a dar un plus como para el cuidado de lo que son las cejas y las pestañas. Porque en este caso vamos a hablar sobre todo de la piel, del rostro. Son mis productos secretos y te los voy a revelar hoy. Vamos a comenzar con uno del cual tengo un video en mi canal, que es la miel de Manuka, y la compro en estos sobrecitos que duran un montón y es una mascarilla antiacné, aunque también la puedes comprar en Herbolario. Simple y sencillamente, esto tú te lo colocas en un granito que tengas y déjalo allí un rato, unos 10 minutos, 15 minutos y adiós. Adiós al granito. Porque es antibacterial, desinflama, elimina las alergias, destapa el poro y es antiacné. De verdad que es lo mejor y se los recomiendo 100%. Es maravilloso y en este caso es de la marca Ciaja, no sé cómo se pronuncia, pero también viene en una crema humectante para pieles acnéicas y con problemas de Tony Moly, que es el Apple Tots, del cual tengo videos en mi canal y se los voy a dejar por ahí abajo linkeados. El otro plus que no puede faltar en mi despensa es este, el Bepantol o Bepantenol o Bepanten, como lo llaman en algunos países. También viene en gotero y simplemente es provitamina B5. Esto te ayuda a arreglar la piel. Y el truco del almendruco es que yo normalmente, cuando veo que tengo muchas ojeras, mucha resequedad en la ojera, los contornos de ojos, para la redundancia, a veces resecan un poco la zona del contorno. Entonces, yo lo que hago es que cuando veo que tengo aquí como donde dicen que sale la arruguita, la pata de gallo, pues tomo un poquito así con el dedo y me lo coloco así cuando veo, pero poquito, porque recuerden que en esta zona hay unos conductos y los podemos tapar si utilizamos cosas muy densas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el área alrededor del ojo, pero si de vez en cuando toman un poquito así y lo colocan en el alrededor, esto te va a ayudar muchísimo a hidratar la zona. Igual en la piel de los labios, es buenísimo para esto. En el resto de la cara no se los recomiendo porque es una crema muy grasienta y les puede tapar los poros, y si sufren de acné y piel grasa, pues esto no les va a servir. Pero si tienen raspones, las piernas como raspadas o después de depilarse, pues esta crema es buenísima. Ya ven por dónde va, porque es que la he utilizado para todo. Lo siguiente es el plus que les había comentado y es la Talica Hindú. Yo tengo videos en mi canal tanto probando estos productos Talica como la Talica que viene en gotas. Es una fórmula misteriosa hindú, pero sí, o sea, es buenísima. Viene este, que es para, esta fórmula es desde 1948, para utilizarlo tipo como rímel, una vez que te pones el producto en la noche, después de que te has lavado toda la cara, y te ayuda a hacer crecer tus pestañas y mantenerlas gruesas y que no se partan. Y esta otra es para lo que son las cejas. De verdad, funciona muy bien. A mí hace años se me estaba cayendo esta ceja totalmente y me la arregló. Funciona muy muy bien, pero claro, tienes que colocártelo en la noche y ser constante. Una vez que te lo colocas, como que vas a empezar a ver resultados en 15 días. Se los recomiendo muchísimo. Y el último producto, que es el mejor y que por eso lo dejé para el final, es este producto de esta marca, que no sé cómo se pronuncia nuevamente y no voy a estar matando idiomas. Revuelve Beauty and Care. Básicamente, esta es una marca de Reino Unido, de Londres, y es un serum facial que puedes utilizar luego de que te lavas la cara. Les recomiendo que todos los tratamientos los utilicen en la noche, cuando vayan a dormir. Después de que se hayan lavado su cara, se la hayan tonificado, utilizan estos serums, todo este tipo de cosas, porque pueden así hacer efecto durante toda la noche. Y sobre todo porque este tipo de cosas no deben hacer contacto con el sol, porque causa una reacción química que puedes manchar, te puede causar alergia, etc. Entonces lo mejor es que los tratamientos te los hagas durante la noche. Este es un serum facial que tiene extracto de cáñamo. Cáñamo. Es que a YouTube no le gusta esa palabra, entonces por eso lo tengo que decir así. Que tengo un video sobre eso también en mi canal, que lo puedes ver aquí, que es buenísimo para los dolores. Pero en este caso, esta planta es súper buena para nutrir la piel. Y tú me dirás, Carla, pero si tienes la piel grasa. No, no. La piel grasa también necesita nutrición, necesita hidratación, necesita mantener el agua. De hecho, si tú no la nutres como es, al final lo que pasa es que la piel termina
generando más grasa. Entonces es peor. Por eso es que les digo que es muy importante. Y tiene aloe vera, que ya sabemos que es fabuloso, no solo para nutrir la piel, sino para eliminar el acné, las arrugas, las alergias, etcétera, etcétera, etcétera. Este simplemente se aplica, tiene un gotero, se aplican 4 o 5 gotas en la mano y se esparce sobre el rostro limpio. Todo. Y te puedes ir al escote también, porque es recomendable que todo lo que utilices aquí también te vayas a la zona del escote. Y simplemente o sea, rapidito notas la piel como más lozana, más jugosa, más rojita, mejora la microcirculación y es maravillosa. Esto es lo que tiene es la planta prohibida, que no puedo nombrar porque YouTube me penaliza. Agua y aloe vera. Pero el primer ingrediente básicamente es agua, la semilla que les estoy diciendo que no puedo nombrar. Y aloe vera, así que 100% fabuloso para todo tipo de piel, definitivamente. Si eres piel seca, te va a encantar. Y si eres piel grasa también, porque tiene aloe vera e hidrata, da lozanía, te deja la piel jugosita sin hacer mucho. Y es súper barato. O sea, es como, no sé, no llega a 2 euros, es una cosa súper barata. Yo les digo que es mi producto secreto de belleza. Bueno, chicas y chicos, estos son los productos que estoy utilizando. Estaba utilizando en los últimos 6 meses, por así decirlo, que me gustan, que me parece que tienen buen resultado y que quería recomendarles el día de hoy. Cuéntame tú abajo qué productos utilizas para cuidar tu piel. Nos vemos en un siguiente video. Chao.